Hola, welcome. Welcome. How are you, Cristina? Finally, I'm fine. Super, super good. And you, Omar? I'm very happy to be here with you live again. Yeah, I see. Tamperia with music today. I like your t-shirt, Thomas. Oh, it's an super amazing background. Yeah, look how your stamps are amazing, Cristina. I have problem. All my friends coming in my house see these wonderful boxes full of yes. your collection. And they started, I want this. I started to steal everything. Mis amiga me está robando todas las cosas de Cristina Radova. I understand why. Because it's an amazing collection. It's an amazing collection, exactly. Mira, la familia de Stamperia está aquí. Crafty I am. Like and share. Yes, remember, please, like this video. Like this video. Roberta, hola Roberta. Ciao, Roberta. Hola, Carly, hi, Mujita, Patricia, buenos días a todos el sur de América, good morning to the US, South America, Carolina, Naira, ay, Nazar, hola, Nazar, guapa, un besito, Agnieszka, so, little by little, all the family is connecting, but today is a Stamperia Monday Cafe. So, yes, we will announce the winner of the pizza coffee. Box. Oh, the I don't have a coffee. But I have the alcohol. It's not to drink. Today we will play with alcohol. Not to drink. And the Yupo Creative Paper. This synthetic paper. Vamos a buscar con los colores al alcohol. Ah, gemelos. Twin. Yo tengo el rosa. Yo tengo, mira, esto porque tiene un color que me encanta. El diluyente. So, today, then we have the pizza box. And about the interview. The girls of today, our friends from Stamperia Worldwide, is a little bit sick. La amiga de hoy está un poquito enferma. No puede salir en el directo, va a salir pronto. No desvela el nombre. I don't want to tell you. So he will come next time. But we can try something new. Podemos intentar algo nuevo. Siempre podemos. Siempre sale bien estas improvisaciones. Vale. Solo hay que pedir entonces la colaboración del público. Exacto. So we need you. So now I will share a link. Voy a compartir un enlace. ¿Y qué pasa? Con este enlace te puede conectar al directo con Cristina y Omar ahora mismo, hoy. Por un saludo, un hola amigos, un enseñar nuestro proyecto, contar la historia, lo que sea. So, now I will post a link. Then to this link you can connect here in the live stream. So, I will try to interview maybe one, two people if you want to share. Say hello, Cristina, hello, Omar, show your project. You can now. I will do it right now. So I will share and let's Ken see what will happen. Ken will be fun this. ¿Quién se atreve a salir en el directo? Ay, venga, atreveros. Ay, maniqueca, hola, guapa. So let me first share, copy this link. Let me copy, okay. And then I post here. Vais a entrar en el background de los lives de Stamperia. Emma, y mira que te enseño aquí. So this is the link here. You can click on follow the instruction and you will come. Now we start with the demo. Vamos a empezar con la demo de Cristina y después. Muy rapidita, como siempre. Pero antes de empezar, Cristina, mira que te enseño que tengo aquí en mi ventana. A ver, miedo me das. No, qué miedo, mira, mira que estoy haciendo, mira que estoy haciendo. Wow, por wow, favor. Son una pasada, ¿eh? Por favor, repito. Y mira lo que vas a hacer después de ver las camisetas. Y mira que de que en little tricks I use my pencil just to create a little moon. So these will have two sides. One with this moon and the other with all. Omar, eres un portento. Eres un portento. Es que mira, que enseñé. Es que son tan bonitos.
son maravillosos todos, todos. Y aquí tengo lo otro, lo zodíaco, with the zodiac sign. Sí. Los estás haciendo con polvo cerámico, ¿eh? Sí, polvo cerámico, me encanta. Además, porque quiero decorar mis macetas. I want to decorate my vases for my garden. So, I think that this... Qué bonitos que son. Son maravillosos. Qué bien que gané con el polvo cerámico también. Sí, a mí me encanta. Soy muy natural, así. Sí, me encanta. Bien. Vamos a empezar. Let's start. Ok. Vamos, necesitas, a ver, te quito un ratito. Gracias. Vamos a ver qué tengo aquí. Ok. So, you have the link I will post again on the comments here again. So, if you want to come live, please click in this link below here. I will post again and you can come live with me and Christina and I. So let's see. Oh no, it's not working. Now yes, here is the link. It works for YouTube, it works on Facebook, Vale in Facebook and YouTube. Hello from Portugal, Silvia. Carlos. Buen día. Ok, Cristina, it's ready. Let me. Yes. Estoy ready. Yeah. I see. I'm ready for the party. So let's start with this UPO paper. Cristina, explícame. Cuéntame, pues mira, what is it? What is it? El UPO paper es un. Realmente no es papel, lo llamamos papel porque hacemos cosas. Parecidas con él a las que hacemos con el papel, ¿vale? Es un producto derivado de un polímero, material sintético, súper liso, no poroso, totalmente reciclable y es la base perfecta. Se utiliza para muchas cosas realmente, en diferentes gramajes, en diferentes formatos, para cartelería, para un montón de cosas. Pero sus propiedades lo convierten en el producto perfecto para las Jewel Alcohol Inc. de Stamperia. Mira, Nayara nos dice que gana de ver cómo funciona el UPO, nunca lo usé. Susie, never tried that kind of paper. So, vamos, chicas. It's amazing. I will try some tips to do some backgrounds with the alcohol inks in UPO paper. Okay, so I will cut it. Voy a cortar un poco para que no sea tan grande. Voy a hacer como de 10 por 15. A ver. Sí, hola, Milenka. Charlotte, hello. 10 por 15. Es muy, muy fácil. Realmente, tú puedes tener fondos súper lindos, muy, muy de una forma rápida y fácil. You can do some backgrounds very quickly and easy. Ok. Entonces, voy a ir explicando algunas, ¿vale? La primera, la más conocida, yo creo, I think. Normally, I use three colors. No more, you can use more, but if... is the first time with alcohol inks or doing backgrounds, use only three colors in different proportions, and you will have a good result. Es más fácil no equivocarse y que no te salga algo raro usando tres colores, ¿vale? Porque en diferentes proporciones siempre. Pues si usamos estos tres, pues que haya más de unos que de otros, ¿ok? Más o menos. I love a lot of this one black with turquoise, maybe. Okay. Vamos a hacer un fondo para Cosmos. Ay, me encanta. Nina, te digo, ya te cuento, está funcionando. Tenemos aquí dos amiguitas. ¡Ah, qué bien! ¿Qué la veo?
Qué ¡Quieren bien, hablar okay. aquí las chicas! ¡Hola! Un momentito, ¿eh? Bien, bien, vamos, vamos. I'm going to use these three colors in different ways, okay? And like this, you can see well the different results, okay? Voy a usar los mismos colores en tres estilos diferentes, en tres técnicas diferentes, y así vais a poder ver un poco la diferencia. First, with this, I don't know how do you say this piece. Con el entintador, no sé cómo se dice en inglés. The Yes. sponge. Yes, with this sponge. You put only a little bit in different parts, the three colors, and then you have the alcohol inks, and you have also the diluents. Okay. So, question. El Yupo es diferente de los stone paper. Is Yupo different from It's stone paper? totally different. El yupo es sintético y el stone paper tiene fibras naturales, ya para empezar. O sea, es totalmente diferente. Este se puede romper, si tú coges y lo rasgas, lo puedes romper. El stone paper no se puede romper. Esto no se puede poner Claro. en la lavadora. El stone paper sí lo puedes poner en la lavadora. Es muy, muy diferente. So, el stone paper es poroso. Si tú haces esto en el stone paper, te va a quedar una. No, no te va a quedar bien. So, you put the colors, you put then diluent. Ok. Yo le había puesto ya. And then you tap on top. And you have, you know. Nicoleta Nicole is here. Thank you, my darling. Your projects are so beautiful. Okay, and you have one background in 3 seconds with these colors. You can do always more on top. You can put more alcohol inks on top now if you want a different effect. You can splash with the diluent, ¿vale? Puedes ahora seguir haciendo cosas encima. Esto es un no parar. Entonces, si tú pones alcohol, if you put some alcohol on top, va a reaccionar. You can see the bubbles on top. Esto si le pones el alcohol ahora, ¿ves? Karen says it's beautiful The already. bubbles Yes. appear. And so if you want now a little bit more of black, you can splash with a little bit of black. Okay. And now you can stamp, you can cut, se puede troquelar, pues a lo mejor haces uno con verdes, puedes troquelar unas hojas, puedes troquelar un tag, puedes hacer lo que sea encima. Okay. Next technique. Ahora, para un segundo, let's stop one second, Okay. Cristina. So, I have here two friends, tenemos aquí dos amigas A que ver, a ver. han seguido el enlace. So, I will post again and let me see if you want to come live. Please just follow this link and you will be live with Cristina and I. Well, now, vamos a una a la vez, una a la vez. Empezamos, no sé, da una, que son dos especiales los dos. ¡Moniqueca! Así, mira, sin preparar ni nada. Probé Me y me encanta. salió a mi primera, tío. Anda que no, la Probé y Moniqueca. ya siento, Esta sí no me la esperaba, Mónica. Esta ¿A sí no que me la no, eh? esperaba. Que No, conste no. que fue por probar. Digo, si sale bien, si no, no insisto. Y hoy a la primera salió. ¡Qué guay! Anda ¡Vete a que no. currar! Estoy muy Llegas a relajado tener hoy el hoy. directo y te sale a la segunda. Claro, pues así a la primera, mira. ¿Qué tal? Pues muy Bien, bien. bien, Aquí dándole al disfrutando. alcohol. Me gusta tu camiseta, Omar. Ay, tu Sí, camiseta. todos la queremos. Bueno, Con Mónica, los... cuéntanos algo ya que estás aquí. ¿Cómo fue tu historia de amor? ¿Con Explain quién? us. ¿Con How is quién? your love story ¿Historia with de amor? estampería? ¿Con quién? Tengo muchas. Ah, Con bueno, con estampería. estampería. Con estampería, no sé, ya lo sabes. Yo llevo muchos años trabajando con papeles de Ah, pero yo estampería. no sé cuál fue el principio, la primera vez, tu Buah. primer contacto.
Mi primer contacto, pues no sé, trabajando yo en una tienda que hojeaba las colecciones para comprar y tal, descubrí, pero vamos, te hablo, que eran de. Uf, la, y bueno, y tu taller con Time, la de Time. Time is an illusion. Sí, me Eso. acuerdo. El inglés voy poco a poco todavía, ¿eh? Ya me cuesta menos la Y no informática que el estaba, inglés. y no estaba. Y desde entonces, pues nada, aquí sigo. Aquí sigo. Aquí Muy sigues. Y bien. ahora he visto en redes sociales todos los journals de Cosmos. I see in your Instagram page. Estoy trabajadora, ¿eh? Estoy Yeah, well, trabajadora, ¿eh, Omar? you can follow her in Instagram as arroba Monique Cascrap. Es que tengo una vocecita interior que me dice, tienes que mover las redes, tienes que sacar más Soy muy cosas. pesada con No sé Monique quién será Cascrap. la vocecita interior. Soy Pepito Grillo. Igual, igual. Pues nada, pues aquí estamos. Me entretengo. Y Y además. las chicas son un amor. Me dicen unas cosas, Omar, que estoy enganchadísima. No lo puedo dejar solo por las cosas que me dicen. Dice, Monica says that okay, she's now posting a lot of beautiful, I say, reels now on her Instagram, and she cannot stop to do it for all the beautiful and lovely comments she received from all the ladies here. So this is what the magic of the family, la magia de la familia de Sí, Sam. la verdad que sí. Pues nada. Bien, y te vamos. Te pueden ver pronto con Cristina. ¿Dónde te van a hacer talleres, cursos? ¿Dónde estaráis? ¿En una fiera? Creo que vamos a estar en Madrid, en En Madrid, Barcelona. en Vamos a Barcelona. estar, vamos a ver a Omar en Scrap Crea y Decora. En Barcelona, claro. Barcelona, En sí. Barcelona, muy bien, muy bien, muy bien. Eso Muy es. bien. Bien. Mónica, muchas gracias. Así ha sido No. un pum pum. Hoy así, Me todo hizo mucha mezclado. ilusión. Amigas, proyectos, un saludo. Y si quieres salir en el directo, ahora voy a poner otra vez el enlace. Así lo pulsa y como Mónica, pim pum Adiós. pam. Chao. Besitos. Chao. Chao. Ay, qué Y yo, mona, ¿no? mientras tanto, he puesto un Pegaso en el fondo para que veáis que en un momento, con los maravillosos, with the fabulous die cuts Y clear and clear yo, mira, Cristina, estoy enamorado de la técnica que os enseñó Silvia sí. con la pistola de color. I'm in love with the technique of Silvia to hit this clear die cut, and they will start to shape a little bit and have Yes. this cube, this edge that makes them absolutely amazing and incredible. But also, you can use flat as they are Yes. so, so nice. Okay. Let's go. Vamos con la segunda. Vale. Aquí tenemos uno. Chimpún. Bien. Ahora vamos con la segunda. Después tenemos Vamos la con la amiga. segunda. Con la segunda y La después viene segunda siendo a mí otra me amiga que gusta, está bueno, aquí. todas me gustan, pero bueno, esta es divertida. Se trata de, en una base de cristal o de plástico o tal. Perlas Vamos. pregunta, ¿en Barcelona cuándo estaréis? Estaremos en Viladecans, en la feria Scrap Crea y Decora, el día 4, 5 y 6, creo que es, 4, de 5 y noviembre. 6, me parece que sí. Sí, besitos, Chile. Hello, Valeria. Okay, now I put the alcohol inks on top the plastic or matte glass. You see more blue than turquoise and now more black than blue. Siempre en diferentes proporciones. And diluent on top. Yepa. And now you put there your card, your Yupo paper, and look. Look that. It's a great background, this one.
I like it's so shiny. Of course, you can only achieve this result with the Yupo paper, as you mentioned before, with other yes. stamp. The other paper will absorb, but this is synthetic one. I need to try also this. Oh, che meraviglia! Come le lo dello dello two, psicologo. Two backgrounds, only with some drops to alcoholics, and you can puedes revivir el alcohol, la tinta si se seca, because she dries fast. Ya está. ¿Ves? One and two different backgrounds. Esta estaba más seca. What this Yupo paper with at the beginning, this Yupo is a smooth, recyclable, waterproof synthetic paper. Yes. And now I'm going to do another technique. Wait, before we start the technique, vamos a llamar un saludo. Un otro saludito de otra amiga de estampería. ¡Hola, Nazar! ¡Hombre, Nazar! ¡Qué sorpresa tú por aquí! Está el, tiene el muto. Está sin micro. No se te oye, dale al micro. ¡Hello! ¡Hello! Hello. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, solo que la cámara no acompaña. ¿Cómo que no acompaña? Me encanta tu camiseta, Omar. Mándamela. Preciosa. I need to create a shop of t-shirts. Yes, I think so. They're beautiful. Thank you. But you can... lo puedes hacer muy sencillo. You can do it. Sí. Vale. Pero mejor que te lo hagan. Claro. Es un regalito, ¿eh? Lo he pensado. Un regalito por la gente sencillo. Llevas a la feria 2,000 o 3,000 y ya está. Claro. Pobrecito, le tenemos explotado ya. Claro que sí, para que no se enseñe su arte, que se la guarde. Es que es. Bueno. Me alegro veros y esas cosas. Dime. Nada. Te he visto en redes sociales, cocinando, haciendo cosas, mira. Eran las fiestas de mi pueblo. Ay, has comido bien, ¿eh? Claro, hemos ganado el primer premio de del concurso de paellas. Que no me digas, yo soy enhorabuena, sin comer. Tráete un poco. We are talking about food, you know, she won the first prize of this contest, it was on his village, and they make this paella, this typical... The one of the most famous dish here in Spain that is super good, and I'm starving because I only have a tiny breakfast. No he comido, no he almorzado, no he comido nada. Ahora me muero. No hablamos pues de aquí ha sido todos los días comida. Ya quedas invitado virtualmente para el año que viene, el día 29 de septiembre, para las fiestas. Me apunto ya. Tienes casa, tienes todo. Perfecto. Bien, me alegro un montón. Seguimos con las demos de Cristina. Muchas gracias. Nazar, un beso gigante. Gracias. Te quiero mucho. Chao. Yo a ti. Chao, Nazar. Ay, amor. Ay, bueno, vamos a seguir. Voy a hacer encima de esto. I'm going to stamp there on top of this paper, this Yupo paper, but not with ink. With alcohol, porque ajá. siempre vuelve a reaccionar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser, I'm going to put the diluent on top the stamp. Ajá, qué idea bonita. Esto puede quedar bien, es como las camisetas, hay que encontrar el punto perfecto de la cantidad, not a lot. But enough. Because alcohol inks, even when they dry, they will react it with the alcohol. Yes. So I post again the links, ladies. Please copy this link and come live with us now. Just to say hello to Cristina and I. Okay, look that. Sí, estos son fundos, porque ahora tú lo repites, usa las estrellas. So now, with this technique, you can make a beautiful background.
Ay, Que qué está olido, limones olido. de día. Este porque está muy sucio, no lo voy a estampar, pero bueno, Y podemos mira, intentar. tengo una pregunta, Cristina, yo. Bien. Que me pongo aquí. La tinta al alcohol en el tejido se quedan permanentes. La tinta, ostras, no lo sé. So my question is if the alcohol jewel ink on the fabric will stay, they are permanent. En I teoría, need la tinta to cuando investigate. en teoría, la teoría, la tinta cuando se seca se queda permanente. La verdad que sí, But porque con I don't know. Well, let's try. One day I will try. I have to say that all stamp set from Cosmos Infinity are very well distributed. They are so nice that the letters, the symbols, your ¿Ves? magical behind. Sí, qué maravilla. Se puedes hacer fondos también estampando sellos con alcohol. And also you can stamp normal with our inks. Yes, an idea for my t-shirt. Al alcohol. Shapira Ice me está dando unas ideas para cuadros. Ah, ¿verdad que sí? Mira. Sí. Modernos. Sí, diferentes. You can do also embossing on top, but take care because the paper burns, you know. Puedes embosar encima, pero hay que tener cuidado porque el papel, el plástico se quema. O sea, es como un polímero, es como si quemaras plástico, como si le dieras calor a plástico. Entonces, hay que Absolutamente. tener cuidado si le aplicas la pistola de calor, que sea de Carla los. Martínez, do we need to clean the stamps with a special care? ¿Tenemos que limpiar los sellos de alguna manera especial? I clean them with normally with water and jabón and soap. Jabón. Muy bien. Yes. Barb, what product did she use to stamp the diluent? This one, the diluent. In the range of the color, we have Yes. color and also this diluent. ¿Ves? Puedes estamparlo con tinta normal, ¿vale? Y hacer un, pues podríamos hacer un, Yes. ¿cómo se llama? Un ¿Qué? fondo geométrico, por ejemplo. Ah. Con diferentes lunas. Ayer luna llena, amore. Sí, maravillosa, maravillosa. Una luna Brutal. ayer que me encantó verla, te lo juro. Brutal, brutal. Mar Martínez, buenas tardes desde Madrid. Hola, hola. Voy a estar en Madrid el día 22. La que El quiera. 22, Cristina, en Madrid. La que Y quiera venir, bienvenida está. Haremos no el es Cosmos stone Tour. paper, no esto no es stone paper, es el Yupo Paper. Yupo paper. This one, this is a creative synthetic paper that it's perfect for this effect we have. Yes. Vale. Y la otra técnica que me gusta mucho es. Un segundo, un segundo. Tenemos otra invitada Venga, va, venga, que que nos pase. quiere salir al directo. Guapa, guapa, guapa. Vamos a ver. Bienvenida. ¡Qué ¡Cómo estamos! ¡Viva Chile! Linda, mi niña preciosa, qué rico verte siempre. Ay, mira, que no te esperaba yo a ti, fíjate. Ay, es ¿Cómo que me hace rato alegro copiaba el link de y no me funcionaba, pero ahora verte? ¡Ay, Bienvenida, Sara, ¿qué tal? tan Ay, con cara de bonita ella! tuto, con tuto, tuto decimos aquí en Chile, con cara de sueño recién despertando. Sueñito. ¿Qué Ay, horas qué son ahí en buena. Chile? ¿Qué Es horas son? feriado de ti, así que no hay trabajo.
Por eso está durmiendo, porque se ha pasado de fiesta. Sí. Oye, qué gusto verte. Sara estuvo en Dallas, Omar. Fue muy divertido. Sí. La compradora más compulsiva de toda la feria. ¿Así? ¿Así? Se alquilaron un coche solo para ir de compras. Yo la miraba desde el banco. La pasamos tan lindo que, ay, de verdad, sí. Conocerte ha sido una experiencia maravillosa. Yo la pasé tan lindo contigo en Perú. Ay, sí, exquisito. Yo también. Sí. Sí, 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 en Perú, en Dallas ya. Nos, en Dallas también, obviamente. Nos falta vernos en Chile. Sí, eso hay que prepararlo, porque de verdad que es hermoso. Sí, sí, sí. Te saludan Valeria, Querenza, Moniqueca. Mira, es que Sara es tan linda que todo el mundo la saluda. Ay, gracias. Ay. Añesca. Lindo. Oye, ¿le gustaron los regalos a tus niños? Sebastián, mi hijo, no se sacó más el traje de Darth Vader. Todavía voy al supermercado y él va con su... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegro mucho. Nada, ¿en qué está trabajando ahora, Sara? Algo siempre. Yo sé. Mira, hice vidrio falso con resina. No sé si se nota. ¡Hala, qué chulo! Con los moldes de Lady Vagabond. Entonces, ¡Dios mío! Esa resina, los moldes, sí, lo de Lady Vagabond, ¿verdad? Lifestyle, exacto. Claro, y resina. Sí, hice este con este otro que es de Casa Granada. ¡Hala, qué pasada, Dios. Sara! Yo lo he visto porque me lo envía al correo electrónico, entonces yo lo tengo aquí guardado. Pasada. Además, Sara, lo tengo guardado. ¿Por qué? Porque estamos ahora, después de enseñar mucho de Cosmos, de Cristina, que claramente ahora estamos ya empezando con el Christmas. Navidad. Now with Navidad. So we start finally with the Christmas in Stampedia. We decide officially that Christmas is start. Ho, ho, ho! So, ladies and gentlemen, we start with Sweet Winter. Hemos empezado por Sweet Winter, que esta es colección rosa maravillosa. La verdad que sí, a mí el rosa me fascina, me encanta. A mí también me encanta el rosa. Y esta es maravillosa. Gatitos, perros, flores, caballos. Mira, hay de todo. The backgrounds. So, we have also the background in this Sweet Winter collection. So, it's not only Christmas. This is a collection that, okay, perfectly match with Christmas and all the other winter collection that I want to present here. We have winter collection, the Cozy Winter, and Home for Holidays. Then the classical Christmas collection. So we have all these rent. Tenemos todos en estampería ahora con el Christmas. Entonces mira la lanterna de... Es maravilloso. Se ha transformado la lanterna. Se ha transformado. ¡Hostia! ¡Qué bonito! Una bolita de nieve ahí. Una bolita. Una bolita de nieve, así. Oh. Así que fascinada con la colección de invierno. Son maravillosas las de Navidad. Sí, que estos son moldes, creo. Sí, moldes. Sí, son los moldes. Los moldes de la villa. Y los pinos, las flores. Y qué bonitos son, ¿eh? Ay, Kat, sí, son tan lindos que uno... De verdad que yo no he parado más. Los tuve en mis manos y no paré. Esto hice también esta casita de pajaritos, que me encanta hacer casas de pajaritos. Con los conejitos. Hermosa, mamá. Eres increíble. You are an incredible artist, really. Sweet, yes. And creative. And all your projects are like you. Basically, todos los proyectos que haces son como ti, una ola de amor, una ola de dulzura. Sí, lo pero, rico es que vamos gusto, a estar en, con mucho gusto. Mucho, vamos mucho a estar gusto. En Casa Piedra, en materia prima, con Praven, haciendo estos proyectos. Así que felices con la tienda ya. Un besito para todos por allá, si es que están viendo. Qué guay. Qué guay, me alegro. ¿Cómo estamos hablando de Navidad? Tengo que sacar otra novedad. Let's first in English. You know that we have elves that who made these beautiful never-ending cards. So some
weeks ago, I sent her to Els a pizza box with some Christmas collection. So Els create for all the Stamperia family some special never-ending cards that she wants to present as a Christmas gift to all of you, to share with all of you. So maybe you can reach your present with this beautiful never-ending card. Thank you so much. Entonces, tenemos a él que hace estas cartas infinitas, las veces que se ruedan, se modifican, y le envía una pizza con algunos papeles de Navidad, y ellas has creado por nosotros todos estas never-ending cards que vamos a disfrutar por toda Navidad. Ahora lo voy a poner en redes sociales y con las instrucciones, claramente. We have instructions, so you can follow the instruction, how to fold, where to cut, the dimension, and you will have these beautiful never-ending cards. So this is our another little present for Christmas. Un pequeñito regalito de Navidad. Y claramente, vamos a ver todos los proyectos de Sara muy pronto también en redes sociales de Estampería, en sus redes sociales. Ahora vamos con Navidad por todos lados. Now we start with Christmas time. I can't wait to decorate my house. No, estoy ansiosa de poner cosas. Es que aquí hace mucho. Ayer estuve en la playa. Yesterday I was swimming because it was 30 degrees. So let's wait a little bit for the Christmas decoration. Bien, Sarita. Los tres proyectos son maravillosos. La lanterna es mira, el vidrio brutal. Una idea genial. Eres un genio. Eres muy crack, muy crack. Gracias. No, tú eres la mejor, la más linda de todas. No sé. Estaríamos ahí peleando. No, de verdad, te quiero mucho. Contigo se pasa precioso. Ay, contigo también. Besito, cuídense. Chao. Bien. Y muy bien. Despedimos. Ay, qué linda. Despedimos a Sarita y seguimos. Qué linda. Mira, he cortado el que hemos hecho antes, he hecho un tag, ¿ves? Para poner un regalito en Navidades. Para ponerle a los regalitos una. No sale la cola. Voy a coger esta de Vicky. Ahí. He hecho un pequeño tag que se le puede poner a con los efímera y los die-cuts. Se puede ¿De poner. Qué colección son las casitas? Son de la colección de Navidad. Ahora ya está en todas las tiendas. Son una pasada, ¿eh? O sea, son brutales. Las casitas, el tren, bueno, todo. ¿Veis? Este puedes hacer un papel grande y lo vas cortando en forma de tags y lo pones en los regalos de Navidad, ¿ves? ¿Y nos da tiempo para una más? Sí, tenemos, mira, una más. Después tenemos otra amiga aquí que vale, te veo pues hacemos guapa. Hacemos una más y ya está. Es de estas técnicas que te salen por error. Una vez confundí el spray de alcohol con el spray de agua, porque estas tintas reaccionan al alcohol. En teoría las tienes que usar con alcohol, pero yo confundí el spray y bueno, pues salió algo muy divertido, que es esto, lo que vais a ver, ¿vale? Voy a poner un poquito de agua encima del yupo. Y ahora simplemente voy a dejar caer las gotas. This is water first. And now I... Let's fold the drops on top and look this effect. Como que se disgregan, no se integran unas con otras, se disgregan y queda como una especie de craquelado, ¿ves? Porque no es el efecto que tiene que hacer. Por eso digo yo muchas veces que hay que aprender para luego desaprender y probar cosas raras, a ver qué pasa si hago esto o si hago lo otro. Es verdad, es que, como dice Vicky, no hay errores, uno experimenta. No. Exacto. Tal cual. Y hasta ahora lo secamos desde lejos para que no se queme. Voy a retirar el exceso de agua. You have to dry a little bit from far. Do not burn it. ¿Ves? Y tienes
este efecto. Es mismos colores, mira, esto súper integrado, este súper disgregado y este otro. Y la tarjetita con el stamp. Y ahí hay unas cuantas técnicas con Yupoe. Ahora tú podrías hacer una tag, you can make a card or cover or I don't know, a frame. Puedes hacer un cuadrito, puedes hacer tarjetas, puedes hacer hojas troqueladas, estrellas troqueladas, de todo. Question. ¿Se puede usar la resina con los moldes? ¿La sí. rápida o la normal? Sí, todas. Las dos, absolutamente. Todas, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me a Nazar le encantó, impresionante, me encanta. Gracias, Nazar. Salpicar, salpicar. Ya, ¿ves? Ha pasado un rato y lo he salpicado ahora con las alcoholink otra vez y vuelve a reaccionar. ¿Ves a lo que me refiero? Si mañana le vuelvo a echar alcohol, volverá a reaccionar. Eso es muy importante por crear efectos así. Así, increíbles. Bien. Entonces, mira, te voy a llamar la otra amiga que está aquí, our friends. ¿Quién será la guapa? Oye, qué bien que hayas participado, ¿eh? ¡Ta-da! ¡Mira mi chica! ¡Hola, guapa! ¿Qué pasa, chunga? Voy a hacer una cosa. El micro está apagado el micro. Jolín. El micro. ¿Ahora? No se oye. No se oye, pero no está apagado. Lo veo que está encendido. No se oye, chunga. A ver. ¿Ahora se escucha? Ahora. Yes. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Un abrazo a todos. ¿Qué tal? De madrugada acá. ¿De madrugada? Ah, claro. Bueno, no. Las 8 de la mañana. Siempre empieza todo temprano acá. Bueno. Acá no. Así ya te pones en marcha. Sí. Bueno, ayer estaba haciendo algunas cosillas acá con los journals, que estoy así encantada, fascinada. Y pues ahora que la veo a Cristina haciendo con el Yupo, tengo un montón de alcohol inks acá colgados en la pared con los Yupos, así que a ponerme a hacer con eso. Sí, realmente te puedes pasar horas, porque cada vez te sale diferente. Sí, muy, muy, muy interesante. He visto una técnica con los tardas de Alda, sí. Que quiero saber cómo las he hecho, porque son maravillosos, los fundos así que parecen de spa. Claro, aquí a las Alcoholink le puedes añadir los Stardust y le puedes añadir los polvos glamour, los que quieras, para conseguir un efecto así irisado. Sí. Bueno, yo solamente he utilizado los Stardust solos y solamente quería ver cómo funcionaban y me pareció alucinante. No sé si las puedo enseñar con mi journal, si quieren. Por favor. A ver aquí, miren. Ese me gustó mucho. Mira. Acá tiene una, no sé si le llamaríamos técnica, pero es una forma como lo empleé. Usé el glossy gel y yo quería que como que resalte el diseño del stencil, ¿no? Exacto, entonces ahí agarré la cera, pero con mucha paciencia porque mis dedos son gorditos, entonces empecé a pintarlo acá alrededor y pucha, como que me gustó la técnica. Sí, y muy chulo. Pero hiciste el fondo negro antes, después. Sí. Vale, el fondo negro. Sí, solamente el fondo negro, luego apliqué el glossy gel con el stencil y luego que puse el glossy gel, o sea, esperé que seque,
Porque ya de una vez que aplicas la cera y todo eso, pues ya no le puedes poner pistola de calor, porque si no, se empieza a derretir, ¿no? Claro. Entonces, ya de ahí les puse los standards y ya, pues, entonces quedó así. Pero quería ver cómo funcionaba en colores, ¿no? Porque yo había hecho uno anteriormente y, bueno, como que no me funcionó mucho, pero sí. Cuando pruebas un producto nuevo, siempre... Al principio, hasta que no le encuentras cómo usarlo tú, cómo te gusta, la cantidad, la proporción, pues siempre haces birrias. Bueno, sí. A veces no, pero muchas veces sí, porque, bueno, pues tienes que hacerte al producto y cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Bueno, y así fui haciendo hasta que hice este de acá, ¿no? No sé, lo hice con los... Qué chulada. Con los craquelados, miren. Y con los Light Cuts Clear. Sí. Y ayer, bueno, yo estaba haciendo un mini álbum chiquitín. También hice una prueba, o sea, quiero mostrarles algo porque de pronto no se nota. Este de acá, que es también de Navidad, pero lo particular de aquí es que esto lo he hecho con el ice cream, el cream paste. Cream paste. Pero sobre el papel de arroz. Muy guay. Entonces, sí, entonces lo que he hecho es darle volumen y movimiento al papel de arroz, porque normalmente, ¿qué hacía? Yo lo pegaba en el paper stone, pero yo decía, quiero que tenga movimiento, quiero que tenga volumen. Entonces empecé a darle volumen con el cream paste y con la pistola de silicona caliente, y ahí quedó. Y miren, muy bien. Eso. Y ya, pues así me he puesto a hacer, y siempre todos los días estoy haciendo, ahorita estoy haciendo este álbum, chiquitín. ¡Qué chulo! Cuando lo abro ya queda así. ¡Qué guay! Y ya. Eso. No quiero quitarles mucho tiempo. Pero si para eso están aquí, para enseñar y para explicar y para el café, para compartir el café. Sí, he quedado impresionada con todo este tema del journal. He estado haciendo otros más aquí, que ya los he ido posteando en mi página. Te has vuelto adicta, como todas sí. Nosotras. Sí, me he vuelto adicta, o sea, ya. Yo me pregunto porque yo creo que lo que pienso es que es una cosa que te tan relajante de hacer, que te no hay que nada, que y si no te gusta, nada, vuelta, da la vuelta a la página. Que lo haces para ti, nadie te lo está pidiendo, no lo tienes que entregar, no tiene que tener unas medidas. Sí, sí. Un tiempo, pues uno lo haces en 10 minutos, otro lo haces en 2 horas y ¡ah, tan pichi! Sí, sí. Una maravilla. Ni expectativas, ni tampoco. Dice, mira, ¿cómo me sale? Sí, sí, es por eso creo que sea una muy buena técnica. Y compartirlo, porque ves a Vicky, ves a Alda, ves a la chunga, ves a Mónica, ves, bueno, pues todo el mundo que está haciendo, Sara, que está haciendo... Journal también, y la verdad es que compartir te hace crecer. Catherine aquí. Castillo, I'm in pyjama too, because Carenza say, I would like to stay, but I'm on my pyjama already. It's 1 a.m. in Australia, so good night, Carenza. Special Carenza. Hola, Carenza. But Catherine, why? Catherine, ¿por qué está en pijama? ¿Por qué se está en pijama? Porque son las 9 de la mañana. Porque todavía estoy en pijama. Sí. Ay, muy bien. Feliz. Pero bueno, fascinada con todo lo nuevo que ha salido. Me he puesto a hacer un montón de moldes para lo que es Navidad. Acá tengo, pues ya voy separando por bolsitas. Ya tengo todos mis moldes. Ya estoy ya en modo Navidad. He estado haciendo algunas pruebas y ya, pues ahora sí, a empezar. Bien, muy, muy bien. A muy disfrutar. Bien. A disfrutar. Eso. Muy bien, Patricia. Muchas gracias por estar hoy aquí, por saludarnos un ratito. Y nada, te envío un beso gigante y nos vemos pronto en los directos aquí. Un beso a todos, un beso, mi Cris, te extrañamos. Ah, sí. Anécdotas que cuando Cristina estuvo en Perú, son anécdotas. Sí, estuve muy bien atendida por su familia. Entonces se ha quedado mi familia peruana. Sí. Me trataron pero bueno, súper bien. El próximo año será. Claro que sí, ahí me tendrás como un Pepe.
Okay. Thank you so much. Thank you for Thank being you here. So much. Un beso. Chao, Pati. Buenos días. Chao, mi amor. Chao. Chao. Ay, qué guapas son las chicas de esta. Qué monas, ¿eh? ¿Cuántas se han puesto por aquí? Ay. Muy divertido, muy divertido. I like this experience. Hay que repetirlo otro día. Esto. Sí, yes. With people that come saying hello, hola Cristina, hola Omar, I have this project. Very nice, very nice. I love this life. We learn something more about this UFO paper. You will find five sheets are included here. Yes. In these 8-4 sides, the alcohol, you also we have the alkaline, the diluent, and all the colors. E. What's more? Yes, we have to announce the winner of the pizza box of this week. Hey. Of this week. Tenemos la ganadora de la pizza box. A ver, this a ver. Week. Y la pizza box de esta semana se va en Transilvania. Mira, mira. Mira la ganadora. ¡Madre mía! Tecla. Sí, es un pedazo de Mixed Media Project. ¡Es un pedazo de proyecto! It's a Mixed Media Project. I invite you to go on Stampers Worldwide, our group, and check out this beautiful canvas. It's a Mixed Media Canvas with Anthony Sandler's collection, but it has a background, many techniques. These beautiful ladies, what I love, Cristina, from this project is a lot of work in this project, a lot of products, techniques, different techniques, textures, colors. But you know, Cristina, what I like the most on this project is amazingly done. Here you can only see a part, but if you can see all, you see that also the composition is very well done. But there is details that is the shadow of the lady that make me fall in love. This little line, the shadow of her in like of a mirror or this frame makes little the genius touch of this beautiful project. So, enhorabuena, congratulations. Send us your email, the address, and we will ship you a pizza box. Now. No lo había visto mal este proyecto, me ha gustado mucho. Mira, los dos estaban ahí ayer, los dos. The two projects were so amazing. I will let me show you here we have this beautiful one, the mixed media one. And the first one is this little super mini, but also with the pop-up stuff inside. You know, so this little qué chulo. Yeah. Ay, sí. Wow, Dios mío, yo me Pero, quedo Mira, Cristina, si quieres verlo, es muy sencillo porque te vas en Stampers Worldwide. Yo siempre lo pongo más arriba de todo. Entonces, abre la aplicación de Facebook, te pones a buscar Stampers Worldwide y arriba de todo siempre encuentra el Pizza Box Contest. Ahora, de momento estamos regalando esta pizza box, así me parece una ocasión increíble por premiar las chicas que están en redes sociales, que tienen un arte increíble, que se merecen de verdad esta pizza box. Sí. Pero como la Navidad se acerca y todos somos más buenos, muy pronto vamos a regalar más pizza box, que la gente pueda pasar una Navidad llena de creatividad. So, you know that this is a new way to give the pizza box, to win the pizza box. So you have to share your project on Stampers Worldwide. And it's a beautiful method that allowed us to say thank you to these incredible ladies who post this incredible project. But Christmas is coming, so we all are becoming good person, much, much good than before. So soon I will announce some novelties, new prices, so you can have a beautiful Christmas with Stamperia products. E, let's discover the new project, the new winner. It's incredible because I did it in person, no lo he hecho en propósito, pero esta chica vuelve a competir porque su otro proyecto de Stamper Worldwide, ahora que es el proyecto 2, lo que está aquí más abajo, el proyecto 2, es la misma persona que hace estos álbumes muy bonitos, es el proyecto que más likes ha tomado esta semana,
Y tenemos arriba, proyecto número uno, esta Exploding Box con el logo así de Cosmos. Son dos proyectitos maravillosos. Súper lindos. Ahora lo voy a postar en Stampers Worldwide, so you can, puedes seguir el enlace y darle el like a lo que más te gusta. Ahora, now I'm going to post it on Stampers Worldwide and you can follow the link and give the like to the one you like the most. ¡Qué bien que lo he pasado hoy también, Cristina! ¡Perfecto! ¡Ay, sí, Omar! Si es que siempre se hace el rato, pasa así volando. ¡Ah, sí! Mira, y hoy yo tengo que decirlo, estás guapísima, Cristina. No sé que se tiene un filtro. ¿Qué tienes? Que tiene no, esta cara maravillosa. De belleza natural, de mi madre y de mi padre. ¡Madre de Dios! Filtro Cristina. Bueno, y el maquillaje de Cristian Dior. No, esto no es maquillaje, esta es luz que... Que te veo en la cara, te veo feliz, te veo contenta. Sí, esto lo me estoy. Hace... Bien. Esto me da mucha ilusión, porque cuando está feliz es una bomba, una explosión de alegría, de amor, de es increíble. Sí, madre. Es verdad que afecta. Ya. ¿Y cuando tú estás más... feliz se nota, tú también no. Se nota ya que todo va adelante, tu casa, todo está... Todo fluye, todo fluye. Maravillosa. Muy bien, chicas. Bien, so remember, like and share this video. La semana que viene, on Wednesday, Julia Ost. Mira, Julia Ost, he visto proyectos. Ay, es que Julia está en crack, o sea, ya es otro mundo esta mujer. Es otro mundo. Aquí es una. She's from Mars. Absolutely. She's an alien because she makes incredible projects. Yes, so on Wednesday we will work together with a complete workshop from Julia Ost. Thank you, Julia. And on Friday, el shop live, tenemos Ana Claudia. Sarita Alcobendas. Qué bueno. Muy bien. Por fin en el directo. Mira, qué bien lo pasaremos. Bien, chicas. Nada, ahora todo el mundo a crear. Yo tengo que pintar mis moldes que ya están. Estarán todos secos. Pero quiero que experimentar algo. Quiero que experimentar cosas técnicas. Sí, a ver. Ya puedes empezar a hacer más moldes, porque le experimentas y te pasas todo el día. Te faltan moldes en la vida para experimentar. Es que es muy divertido realmente los moldes. Y puedes hacer tantas cosas. Y lo de los zodiacos, Cristina, son increíbles. Pero claro, quiero hacer algo sencillo. Una card pequeña... a mis amigas que tiene la que Libra, la que se van a morir muertas. Les van a encantar. Sí. Pues yo me voy a acabar de grabar el primer mini álbum del curso online que empieza hoy, el mini obsesión. Hoy, el mini obsesión arranca hoy. Hoy arranca. El curso de Cristina. Esta noche ya tienen el primer vídeo en la web y ahora estoy acabando de grabar los últimos detalles. Pero quedan plazas, se puede todavía apuntar. Sí, la gente se puede apuntar y todavía, sí. Okay. En cristinaradovan.com ahí sale PAX y en PAX está Mini Obsesión 2. Pero la Mini Obsesión, ¿por qué Mini Obsesión? Mini Obsesión, porque ¿qué hacemos en estos Porque cursos? Tenemos obsesión por los minis. Ah. Entonces son álbumes minis que son fáciles de hacer, que experimentamos con todos los productos de estampería, los conocemos todos, en proyectos chiquititos, que la gente los hace, porque al final haces un proyecto súper complicado y necesitas mucho tiempo, mucho material. En cambio, así conocen todo, prueban todo y tenemos al final de curso 16 proyectos. Maravilloso. Hoy arranca cristinaradovan.com y te puedes apuntar. Y ¿quedan grabadas las clases? ¿Cómo funciona? Siempre. Hay algunas clases que serán en directo, se hacen algunos Zoom también para vernos todos y hablar de cualquier tema. Y todos los cursos, sean puestos en la web o sean en directo, quedan alojados en la web para siempre, para toda la vida, para que los vean. Bueno, toda la vida, no sé, igual viene mañana un tsunami y nos vamos todos. Pero bueno, que están allí para que los vean tantas veces como quieran. Perfecto. Entonces, Mini Obsesión arranca Empieza hoy. CristinaRadovan.com, te puedes todavía apuntar. Son clases mini, porque se llama mini, pero vas a aprender un montón de cosas. Un montón de cosas, porque mini es solo al final
con el proyecto, pero la verdad que todo está increíblemente grande, como la arte de Cristina. Entonces, cristinarodovan.com, apúntate ya y nada. Creo que quiero ver cosas, por favor. Sí, hombre, ya sabes que yo ahora me porto muy bien y cuando hago algo te lo mando. Vale, vale. Quiero ver todas las cosas de la mini obsesión, que será increíble, sí, chicas. Sí, sí, sí. Tiene una oportunidad increíble. Muy sí, bien. Un beso. Te quiero picante. Mucho. Nos vemos. ¡Nos vemos pronto! Miércoles. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cristina, te quiero. Hola, gracias, chicas. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. See you on Wednesday. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ciao. Facebook group Stampers Worldwide. Join our incredible community. Here you will find inspiration, creativity, and new friends like Els, with her mesmerizing never-ending cards, with destruction, of course. Agnieszka, I love your boxes. No, oh, Alice. Every week a special gift. Win a pizza box. Carlos, enjoy it. Get inspired and have fun with us. Oh, Lisa. Join the Stamperia family. Join Stampers Worldwide.